and don't stop at the end. You can be anything you want. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo capítulo de Genshin Impact y hoy vamos a continuar con el evento de las linternas. Este evento empezó hace unos días, pero yo lo grabé y no lo grabé, porque aquí, vamos a eventos, no se me grabó el audio. Os habré hecho un resumen antes de empezar a hablar yo. Where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters, and mutations infested the land. Then Rex Lapis summoned the Yakshas to vanquish the demons. They swore an oath. Restore order through slaughter, purge evil through battle. To this, we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear, turned on each other, or succumbed to the darkness. Of the five foremost Yakshas, death came to three, while the fourth vanished. Without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving Yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyun, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved. Con imágenes y tal de lo que vimos, pero estábamos haciendo esta, la del rey de las alas doradas. Conocimos a Chiao, vimos que había como un estafador que intentaba ayudar, entre comillas, a la gente del Libby, pero hacía todo lo contrario, le sacaba todas las riquezas y todo lo que tenían, como un sectario, vamos. Al final estuvimos hablando de las sectas, pero bueno, estuve yo hablando 40 minutos de las sectas y religiones y todo. Pero bueno, eso se queda ya en el pasado. Y estamos con el evento de luces en el horizonte. Y nos habíamos quedado con que teníamos que... Mira, aquí os hace un resumen. Tenemos que hablar ahora con Chiao para recuperar el sello del permiso y advertir al falso Adeptus de que deje de hacer las fechorías. El falso Adeptus es el sectario este que os estoy diciendo. Sigue las instrucciones de Chiao para presenciar la verdadera magia adéptica. Que Chiao sí que es un Adeptus de verdad, que eso lo descubrimos en el episodio anterior. Y enseñarle al ladrón de las estrellas una lección que ni en sus sueños.
ha tenido la lección que le vamos a dar en Chiao y yo. Probamos a Chiao y la verdad es que nos gustó bastante. Un personaje de 5 estrellas y es súper fuerte. Ahora nos toque en el próximo deseo que hagamos. Vale, continuamos con el evento. ¿Ya teniendo lo necesario para el ritual? Sí. Este incensario... Su estilo es perfecto. Son de un Yaksha llamado Pervases. Pervases es una estatua con la que hablamos. Bueno, es un adeptus, pero se convirtió para hablarnos en estatua. Para comunicarnos... Para comunicarse entre nosotros. Vale, por cierto, Pervases, sí, es verdad. El Pervases este está muerto. Pero entonces se comunicó con nosotros mediante la estatua esta. Vale. Como pensé. Vale. Sí, descansa en paz porque este está EP total. Xiao es uno de los pocos adeptos que quedan en el mundo. Sí, quedaban dos, creo. De todos los que había, vale. Vamos a hacer el ritual, preparas el lugar. Mira, he puesto las lámparas que recogí con la estatua de esta de Pervases. ¿Sientes la clave? Vale. Hacer una... Vale, y disparar una flecha. Ofrecer el incienso. Meditar, hacer un encantamiento y disparar una flecha. Es un ritual. Hay que seguirlo, Paimon. Vale. No lo menosprecies, Paimon. Que queremos que se venga con nosotros. Vale. No, Paimon, ya está. Paimon, después de escuchar eso... Pongamos una varilla en el... Vale. Rex Lapis, que está más F que Pervases. Vale, para meditar nos vaciamos de pensamientos triviales. Damos nuestra atención en el ritual que estamos realizando. Luego, recitamos el encantamiento en voz alta. Bueno, vale, vale. Oh, qué bonito. Finalmente dispararemos la flecha. Vale. Si todo va bien, el alma de ese hombre aparecerá ante nosotros. Pues vaya, bueno, vale. Un alma nos va a aparecer. Comenzamos, vale, pues venga. Predicción astral. Lleva a cabo la ceremonia en el orden adecuado, vale. Espacio. Vale, ofrecer incienso. Ese era el primer paso. Ahora meditemos. No quiere pensar en ese impuesto. Oh. De Bayaska trae el pecado contigo. Ah, que estaba rezando. Vale. ¿Trae el pecado? Madre mía. Parece que las estatuas de los Yakshas emiten un brillo. ¿Es verdad? Solo tenemos que disparar una flecha. Vale, dispara los puntos luminosos. Amber, es tu turno. Pimba. Vale, le hemos dado a uno. A la segunda. Fin del rito. ¿Seguimos las instrucciones al pie? Pues sí. ¿Seguro que sí o nos hemos saltado algo? Nos hemos saltado una cosa, ¿no? Uf, a Chiao no le ha gustado, ¿eh? Como lo hemos hecho. Míralo, el impostor. Este es el ladrón de estrellas, el impostor. Vamos a decirle sí, porque estás muerto. Pues mira, una cosa llevó a la otra y ahora estás muerto. Y sí, una de tú, sí. No tiene remedio este tipo. No estás soñando, pero no puedes sentir el dolor en tu sueño. No estás soñando. Venga, va. Que te saco la espada. Ah, que vamos a pelear de verdad. Yo pensaba que era broma. Pues castiga al falso... Ah, vale. El alma del falso adepto. Vale. Mira, cómo te vacilo. Que te doy. No. Sí, que te voy a reventar. Mira. Hasta luego. Le hemos dado la paliza de su vida. Se rinde. Vale. Ahora sigues haciéndote pasar por adeptus. Ajá.
Esa era mi intención. Poco tanto. Porque tuve la desgracia de conocer. Pues sí. Me lo suelen decir. Nos lo suelen decir a Paimon y a mí. ¿Por qué? ¿Por qué te conocí? No volveré a hacerlo nunca más. Exacto. Díselo bien claro, Paimon. Sí. Lo que hacía es que los Gilichurls estaban como malditos. Entonces los hacían como demonios y eran más fuertes y peligrosos. Pero el cuentista este, el falso sectario este, los ahuyentaba solo, con un sello del permiso. Pero, claro, los ahuyentaba y esto hacía que se acumulaban. Entonces habían un montón y eran muy difíciles de matar con tantos. Entonces Chiao se encargó de derrotar a todos, como verdadera Adeptus que es. El guardián Yaksha. Y encima tiene como su máscara de Yaksha. Se parece a esta que tiene él aquí, más o menos, ¿no? ¿O es la misma? No, esta es más guapa. Que no tienes que engañar a la gente. ¿Yo por qué le engañas a la gente? Claro, el sello del permiso es lo que os he explicado ahora. Es el que ahuyentaba a los demonios de Gilichurls. No lo imitaba ya. Al principio por diversión y luego, claro. Sí. Bueno, pues devuelve todo lo que has hecho y no vuelvas a hacerlo. Vale. Venga, arrodíllate ante mí. Arrodíllate, va. No, esta no me sirve. Vete. A ver, te va. Ahora se despertará y dirá, oh, ha sido un sueño. Vale. ¿Cómo que ya no seguirá? Esperemos que no, Paimon. Esperemos que no siga engañando a la gente. ¿Verdad? Vamos a buscarlo para que no caiga en malas manos, como ha hecho con este tipo. El sello del permiso. Vale, mapa. Vamos a la posada de Wanshu. Wanshu, Wanaguanadu. Venga, va. Bueno, pues, a ver qué pasa ahora. Cogeremos el sello y no sé si lo destruiremos o nos lo quedaremos nosotros. Vale, hablamos con la chica de la recepción, la jefa. Hola, gatito. Vale, Ver Lodet. Voldet era, creo. Hola, jefa, una pregunta. Falso de la máscara. Wang Ping An. Parece un nombre ordinario, entonces después de todo es una persona común y corriente. Pues sí, pero eso ya lo sabíamos. Vale. Ada parlante. Y la miro. ¿Nada parlante? No sé. ¿Quién será, Paimon? A ver qué pone en la carta. Ahora nos explota o algo así. Uy, mucho texto. Cuando lean esta carta, yo ya me habré embarcado en mi viaje para seguir el camino de los Adeptus. Lamento mucho no haber podido pedirles disculpas en persona, pero espero que puedan perdonar. No he dormido desde que el gran cazador de demonios se me apareció en sueño. Me paso el tiempo pensando en cómo cumplir mi juramento. No solo engañé a todo el mundo, sino que también me aproveché de la esperanza que mis creyentes depositaron en mí. Ante situaciones complicadas, la gente tiende a volverse débil y a aferrarse ciegamente a algo en lo que creer. Con mis mentiras les traje una falsa redención, y sus deseos fueron alejándose cada vez más y más. Sé que en la antigüedad los deseos de la gente no eran tan complicados como hoy en día. El gran cazador de demonios cargaba en los deseos de todo Li Yui. Mientras luchaba contra los demonios.
Hoy el gatito, con su máscara, escondía la debilidad que ocultaban aquellos deseos mortales. ¿Vale? Como falso Adeptus, que fingí ser, siempre llevaba una máscara en público. Pero un Adeptus de verdad solo lleva máscara al enfrentarse a otros. ¿Vale? Yo llevaba una máscara para ocultar mi corazón corrompido por el mal. Es que no sabemos quién es. Ahora, como llevaba la máscara esa, no sabemos quién es. Igual que el gran cazador de demonios, debe llevar la suya para ocultar su parte humana. Sin embargo, él adopta el rostro de un rey demonio, solo para someter al resto de demonios. Cuando me di cuenta de esto, me volví realmente consciente de mi propia fealdad y entendí lo que realmente significa ser un adepto. Me he embarcado en un viaje a través de montañas y ríos para fortalecer mi cuerpo y mi espíritu. No albergo ninguna esperanza de expiar mis pecados por completo. Solo quiero ganarme el derecho de poder ser uno de los clientes de los adeptos, ¿vale? Mientras no sigas engañando a la gente, ya le he pedido a alguien que devuelva por mí el dinero que conseguí engañando a otros. Vale, pero ¿y el sí y el permiso qué? Además, tengo algunas cosas que no me servirán en mi viaje de autosuperación. Y espero que ustedes dos puedan quedarse. Tampoco me merezco el sí y el permiso que me dejó mi abuelo. Quédenselo, vale, nos lo va a dar. Espero que sus deseos se hagan realidad. Nos veremos pronto si el destino así lo quiere. Wan Ping, un pecador. Vale, nos ha dado sus disculpas y nos entrega los objetos que tiene sobre. Está el sello del permiso. Vale. Vale, vale. ¿Todo fue posible? Sí, su carta me conmovió. Vale, ha cambiado, pero no nos fiamos tampoco de su palabra. Vamos a dejarle a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Todo fue posible gracias a Chiao. Sí, vamos a devolverle el sello del permiso a Chiao. Está en buenas manos, en las nuestras, pero mejor dársela a Chiao y nos quitamos de problemas. Vale. El sello este del permiso es bastante poderoso, ¿eh? Vale, cogemos esto. ¿Y Chiao dónde está? Está aquí abajo. ¿Nos tiramos? Así. Sí, está abajo. Pone ahí que está abajo. Hay un cofre aquí escondido. Pues ya que estamos... Amber, Paimon no. Paimon es nuestra hada parlante. Ya que estamos, pues lo cogemos. Mucha cosa, pero... Experiencia de protogemas siempre son bien. Vale, Chiao. Uy, me estoy equivocando de tecla. Chiao, ¿dónde estás? Estamos yendo en dirección contraria. Espera, a ver, a ver. ¿Qué está por aquí metido? ¿Qué pedazo de molino es este, eh? ¿Está? Que está en el centro, en el agua, pero ahí no hay nada, ¿no? A ver. ¿Está aquí abajo? Ah, ahora está arriba. La estamos liando, ¿eh? Estoy liando yo. Vosotros no. Vosotros estáis diciendo, ¿pero qué haces, tío? Que es claro que es... Bajando tres escaleras y... Dando a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha y ya está. Bajo. Hola, perrito. En este juego falta, seguro que lo meterán, poder acariciarles. Seguro que lo meterán. Vale, aquí es donde estábamos antes. Pero es que si bajamos las escaleras de aquí... Lleva a la cocina, entonces vamos a bajar por aquí. Personas normales. Lo veo. Ah, ahora arriba. De verdad. ¿Qué está pasando? ¿Ya está en la cocina o qué? La estamos liando. No se nos complican las misiones difíciles. Para... Ahora abajo. Esto está... Está mal, ¿eh? A ver, vamos a intentar ir por aquí. Abajo. Marca abajo. Tío, ¿en serio está aquí sentado? Hola, Chiao. Que te escondes como vamos. Sí, sí. Hola, hola, por fin te encuentro. Recuperamos el... Vale. Pues era fácil, era bajar las... Tienes un agradecimiento. Qué simpático eres, ¿eh? Eres la alegría de la huerta, tú. Tengo hambre al que lo dices. ¿Ves? ¿Ves? A la parrilla. Ey, ¿y a nosotros qué? Kickerfish was Pervasi's favorite dish. Vale. I just wanted to see how it tastes. Lo dicho, eres la alegría de la huerta, hijo. Entre las olas y las tormentas busco peces. Entre el viento y la nieve purgo el mal. Acostumbro a comer solo. Entonces no te molesto más. Paimon, vamos, venga. Nosotros nos molestamos, pero nos vamos. La detective Paimon.
Vámonos, Paimon, que te montas unas películas. Vale. Misión completada. ¿Qué hemos acabado? ¿La parte 1 del evento? Con esto. Vale. Las protogemas. Vale, sí, hemos acabado. El origen de las linternas. Habla con. Vale. Ah, no, no. No hemos terminado el origen de las linternas porque nos acaba de decir que hablemos con Ver. Pero es como la segunda parte, ¿no? Luces en el horizonte. Pues sí. Vamos a ver. Porque se nos va a quedar. ¿Qué pone aquí de misión? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Ha dado 60 protogemas, ¿eh? Son un montón. ¿Hola? Se ha quedado en silencio. Vale, ¿qué tal si decoramos la posada? Vale, sí. Durante la primera luna llena del primer mes de cada año, Lilith celebra el rito de la linterna. Una festividad para conmemorar a los héroes del pasado. Por la noche, la gente libera linternas. ¡Oh, qué bonito! ¡Lo quiero ver! Ese es el poder del significado. Vale. He estado reuniendo materiales esta semana, ¿eh? Cosas de linternas y cosas de estas. Que te dan, te lo dan igual. Te lo van dando, recogiendo cosas que recoges cada día, pues. Te lo dan como extra. Sí, quiero participar. Vale. También, ¿también qué? Uf. Yao no está para muchas fiestas, ¿eh? No creo que sea muy festero, ¿eh? Así que no sé cómo preguntárselo. Considerando su carácter. Supongo que tiene razón, en fin. Pensé que debería mencionarlo. Deberían ir a Liyue. Vale. Uy, pues no, no. A mí la gente. Mucha gente no me gusta, ¿eh? El origen de las linternas. Vale. Que haya mucha gente, a mí no me gusta nada. La acumulación de gente. Puedo con. Pero bueno, vamos a ir los primeros para que no nos quiten sitio. Vale, vamos para aquí. ¿Creéis que lo veremos hoy o solo prepararemos las linternas y todo lo que hay que preparar? Haremos los preparativos. No sé si será hoy. ¿Ves? La gente, ¿eh? Esperando. La gente es del mercado. Jokman. Jokman. ¿Qué pasa? ¿Cuánto? ¿Cómo? Bueno, no está a la venta y esto es bonito, ¿eh? Créanme, no se lo puede permitir. Porque Paimon vale mucho. Sí, pero también es bonito, Paimon. Déjame pensarlo. Sí, Paimon, tienes razón. Yo no te vendería por nada. I'm having some financial trouble recently. Vale. I'm just a small-time merchant anyway. You know, the more you talk, the more suspicious you sound. My, someone's in a grumpy mood, aren't they? No, no. No es que no esté de humor, es así Paimon siempre. Uy, ofrece caramelos, ¿eh? Sospechoso. So, I assume you two are in Liyue for the lantern. Sí, a eso venimos. Vale, estamos en un espectáculo. La aplausia que usamos para la linterna gigante. Vale, nosotros hemos conseguido materiales, ¿eh? Vale. Sí, es una plaustrita. Ah, sí, es las piedras. Son las piedras estas que hemos ido consiguiendo. Vale, vale, pues lo tenemos. ¿Cuántos puestos? Vale, el origen habla con Chang Chang. Vale, que he tenido que hacer un corte. Vamos. Ah, vamos en dirección contraria. Vamos a hablar con Chang Chang. Chang 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 Chang. Vale. Uy, una niña. ¿Qué pasa, niña? Chang Chang. Acabo de donar una muñeca justo ahora. ¿A dónde has donado? ¿Dónde has donado la muñeca esta? Ah, ¿en el ritual o qué? ¿Cómo que la muñeca te habló? Ya tuvimos suficiente con los fantasmas, ¿eh?
Bueno, que los deseos se harán realidad con... Bueno, si tú lo dices, Chang-Chan. Ya pediremos algún deseo, si se van a cumplir. Habla con Madame Pink. Pink, ahora nos mandas para puerto de aquí, ¿vale? Uy, mira, pasamos de una niña a una señora mayor. Qué presumido, seguro que estará encantado. Espero que hagan más grandes las astas. Después de todo, eran el orgullo de ese adepto. La esencia de Red Lapis. Pasado era el objeto más resistente de Liyue. Y una montaña estuvo... Ah, sí. Sobre la aldea. Ah, sobre una aldea. Bah, es una aldea cualquiera. Da igual. Era que no. Vale, usó sus cuernos. Punto de apoyo para sostener. Vale, sí, o sea que necesita que sean grandes. Puedes creer o no en esta vieja historia, pero para mí es reconfortante que alguien quiera escucharla. A lo largo de la historia, la gente optó por crear lazos de amistad en un vale. Dios, que la llama del conocimiento y la virtud brille eternamente. Vale, ahora tenemos que hablar con otro. Hablar con Hianzhu. Vale. Ahora que cada vez voy aprendiéndome más nombres. Hianzhu. A ver, Hianzhu. Ah, es una chica. Hola. Hola. A ver. Esta roca está atada, está flotando, sí. Muy bonita. No, el verde a mí no me acaba de gustar, Hombre, a ver. Ah, claro, como que flota y la tienen atada ahí. Es la ostrita. Vale, se usa para hacer la linterna Ming Xiao. Chao. Como lo he dicho yo, vamos. Estoy a cargo de recabar información, vale. Sí, es la primera vez que venimos. Con una mascota. No va a decir nada a Paimon. ¿Qué es una linterna Ming Xiao? Oh, no dice nada a Paimon. Diciendo, quejándose de ella. Vale. Linternas, pero todo Liyue participa en la creación. Vale. Oh, qué bonito es. Canta. Abre un puesto en el mercado celeste. Es la única época del año en la que no buscan hacer dinero. El mercado existe con el único propósito de reunir fondos y materiales para la reconstrucción de la linterna Ming Xiao. ¿Qué hay del mercado celeste? ¿Tiene comida? Es el mejor festival para probar las delicias locales. Vale. Ah, vale, para ganar reputación. Aquí es la habilidad culinaria. Y sí, como hemos visto en el capítulo de misión principal, lo de Lui, ¿cómo era? Lilui, Lilu y Yue no sé qué. Vale. Vale, suele estar cerca del mercado celeste. Es a quien deben acudir primero. Paimon siempre preguntando por comida. Vale. Al mercado celeste. Sí, Paimon. Pues mira, yo aún no he desayunado. Ni siquiera. Llevo dos capítulos grabados. Ah, sí, está aquí. Y no he desayunado tampoco. Como que no son de Luigi. Sí, es que mírala. Mírala con qué pintas va. Anda que yo. ¿Eres la supervisora del rito de la linterna? No exactamente. Vale, yo solo me encargo de los pequeños detalles. Pongo mi grano de arena. Vale. Hay algunas cosas que me gustaría preguntarte. Mira, mira, sí, sí, sí. La verdad es que hacemos buena... una pareja cómica, ¿eh? Paimon y yo. Tendré que llamar... porque está con mucha gente. Ah, aún no hay mucha gente. Iván, Yinian, vale. Ah, vale. Un resumen de la información del RIT. Ah, vale. Como un panfleto. Muy bien. Oh, con un obsequio. Pues a ver qué nos das. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito lo están dejando. ¡Hala! Está el cielo así, no lo había visto. Qué bonito. Hola, voy a hacer... ¿puedo hacer una foto?
¿Puede hacer foto? Vale. Vamos a... original. Bonito. Así. Ah, y podía cambiar de esto, a ver. Difuminar fondo. No, no, que lo bonito es... buscar cámara. Mira, primero vamos a hacer esto. Ocultar esto. Y haremos la foto así. Más foto. ¡Hola! ¡Qué bonito! Guardar. Vale, la hemos guardado y ahora la quiero con el personaje. Al personaje. No. Y puedo hacer así, pensando. ¿Cómo sale mejor? ¿Pensando? ¿O de pie? Ah, pensando lo voy a hacer. Tomar foto. Ya tengo miniatura, ¿eh? Vale, qué chulo. Determinado. Bueno, este tiene cara siempre de excepción, ¿eh? Bueno, muy bien. Bonito. Qué chulo, me encanta, ¿eh? Por ahí no hay mucho. Vale. Hola, Jinian. No cuento con personal. Me da igual, cállate. Yo quiero saber si... Paimones, cállate, por favor, yo quiero comer. Échenle un ojo y escojan ustedes mismos. Puedo hacer cualquier cosa del menú. ¿Qué quieres, Paimon? Venga, elige, va, que te invito. Tiene demasiadas opciones para ser un simple puesto de comida. Claro, da igual que sea así humilde el puesto. Mira las linternas. Vale, venga. Hombre, tantas opciones. Yo veo tres pescados y poco más. Y una sopa aquí. Un poco... es tigre. Sí, este será. Sí, el favorito de Pervases. Paimon ataca de nuevo. Chon, chon, chon. Pues sí. En un santiamén. Jinian hace un pez. Vale. Oh, qué hambre. Me está entrando un hambre. Oh, como Homer Simpson con la lengua. Paimon sería la típica persona que ríes un montón con ella. Que solo piensa en comer. Vale. Informa a Wan Jia. Vale, es la chica que acabamos de hablar, que pensamos que era como la organizadora del evento. Pues sí, la verdad es que sí. Mírala. ¿Cómo le cambia la cara, eh? Vosotros comparad la cara cuando habla con alguien de cualquier cosa a que sea con comida. Vale. En fin, no se preocupen. Aquí tienen el obsequio que les prometí. ¡Oh, una linterna! Para el evento. Si están interesados, pueden preguntar a Jinmin. Está por allá. Vale. Él hace las linternas. Quizá con los materiales que hemos ido consiguiendo esta semana, podemos hacer más. Vale. Seguramente está por los alrededores. Claro, mira, vamos a hacerle una para Xiao. Quizá le hace ilusión. ¡Hala, mira qué bonita es! Vale. Vamos a intentar hacerle una a Xiao y así se anima a ver el evento. Vale. Jinmin, ¿qué tal estás? Disculpa, ¿podrías enseñarnos a hacer una linterna celeste? Sí. ¿Quién hace una linterna celeste? Sí. Has aprendido a crear... vale, mira qué rápido. Esperen un momento, primero tengo que alistarlos. Prueben esto a ver qué tal. Mira, sí, todos los materiales que he conseguido. Necesito uno de cada y tengo 400 de estos, 200 y 125. Es que soy un crack. Sintetizar 125. Bueno, vamos a hacer... ¿qué hacemos? 50. No creo que necesitemos este material para mucha cosa más, ¿eh? Ah, vamos a hacer 50 linternas, ¿por qué no? Solo necesitamos una, pero bueno. Aquí estamos. ¿Recuerdas cómo ha sido? A duras penas. Vale. Actualmente no hay muchas personas que quieran aprender a hacer linternas. Ha estado bien. Ha sido fácil.
Y en términos generales, puedes decir que el método es el mismo, pero el crédito no se lo lleva a una persona en específico. Todos los habitantes, vale. Sí, la verdad es que Lee y Yui trabajan muy bien. Entonces así, vale, venga, a ver si a Chiao le gusta la linterna. Sí. El rito de la linterna es un festival, si los habitantes quieren colaborar, vale. Muy bien. Bueno, deberían irse, sí. Que tenemos que ir a avisar a Chiao para llegar bien al rito de la linterna. Llegar a tiempo y que no haya mucha gente. No quiero fabricar más. Suficiente he tenido. Me he llevado 50. ¿Qué más quieres venderme? Vale, vamos a hablarle a Wankia. Le llamo distinto, es que me ponen un nombre, es muy complicado. Sí, ¿eh? Vale, tenemos 50. Vale. Venga, ella va a seguir organizando. Vale, el origen de las linternas completada. Y ahora vamos a avisar a Chiao. Uy, penumbra. Van a pasar cosas malas, ¿eh? Vale. Vale, hemos superado la parte 1, ¿no? Bueno, hemos desbloqueado como la segunda parte también aquí. Vale. Parece que le preocupa algo. Vale, esta no la tenemos desbloqueada. Pero aquí que me sale una notificación. Ah, tengo 51 linternas. Vale, sí, que antes me pedía... Ay, ¿lo puedo fabricar desde aquí? No, nos mandan hasta aquí, vale. Entonces, reto de la linterna, ¿por qué me sale una notificación aquí? Ah, aquí puedo elegir personaje, que ya tengo pensado cuál será, ya os lo diré. Pero aquí me sale una notificación. Ah, aquí, vale, mercado celeste. Vale. Sí, que necesito estas monedas, pero no me han explicado en qué momento, en ningún momento, cómo se consiguen estas monedas. Ah, vale, sí, ya sé cómo se consiguen. Tienes que hacerlo en un sitio especial, en la arena mecánica. Vale. ¿Dónde vamos ahora? Habla con Wanguya. Seguimos con esto. Oh, ¿qué te preocupa? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado con la linterna, ¿eh? Uy, tenía mala cara, ¿eh? Ha pasado algo y nos está mintiendo. Sí, Plaustita sabe lo que es. Vale. No, pero si ya tenemos. Paimon, no te líes. Nosotros tenemos el material. Por eso no me he gastado todo, porque sabía que en algún momento nos iban a pedir más. Una se llama Azurita. Vale. Cuando la Azurita queda atrapada entre las raíces de... Vale. Entonces, esas buscaremos. Vale, pues vamos a buscarlas. La Azurita esta. Obtén vermellonita de un cazador de las ruinas. Vale, pues vamos a... ¿Esto qué es? Esto es de aquí de la misión. Y esto también, ¿no? Vale, pues primero vamos a ir a este. Vamos a ir desde este punto de teletransporte. Menos mal que los tengo prácticamente todos activados. Faltan un par. Vale. Vale, esto está en esta cima de aquí. Yo creo que las cosas se van a complicar y que hoy no veremos el evento este. Vamos a cumplir algunas misiones, algunos objetivos y ya... Uy, esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta subir. Venga, sorpresa. Haremos unas misiones para preparar el evento, pero yo creo que el evento en sí no lo veremos. Pero la cuestión es avanzar y que lo veamos. Ya están haciendo los preparativos y nos parece precioso. Ya veremos cómo es al final. Vale, obtén la Azurita en los flotis, sí. Esto nunca he sabido cómo funcionaba. ¿Cómo lo hago? Obtén, vale. ¿Qué hago? ¿Le disparo? Que no hace nada más esto. Que no suelta nada tampoco. ¿Cómo lo hacemos esto? Esto yo no sé hacerlo, ¿eh? Estas plantas han estado siempre... Ah, vale, quizá... A ver... ¿Así? ¿Y así? ¿Qué? Tampoco. Pues no sé cómo hacerlo. He utilizado la ulti aquí a lo tonto.
No sé cómo hacerlo. Obtén la azurita de los flotis flotis. ¿Cómo? Pero es que no me sueltan nada. No sueltan nada, ¿eh? A ver si nos pone alguna algún tipo de información. Obtén la azurita. Obtén vermelho. No, pero aquí no me suelta la azurita. El momento... A ver, si me cargo todos, ¿qué pasa? Que lo habré perdido todo, ¿verdad? No pasará nada. Ah, vale, sí, vale, vale. Penumbra... Cava bajo las raíces. Vale, vale, o sea que tengo que cavar aquí. Vale, primero me lo tenía que cargar y nos da la azulita debajo. Vale. Bueno, pues mira, ya lo sabéis. No tenéis que hacer nada más. Vale, y vamos aquí. Este me queda más cerca que la estatua de los siete. Es que esas plantas nunca... Quizá, mira, ahora hemos desbloqueado esa parte del juego, que porque esas plantas llevan desde el principio, yo he visto esas plantas siempre. Pero eso, salía los globos esos y nunca sabía qué hacer. Bueno, aquí hay pelea, ¿eh? Obtén, vale, de un cazador, que es este, el cazador. Este es potente, ¿eh? Ah, bueno, es nivel 33. Yo me he enfrentado a uno de nivel 47, que era bastante potente. Este no, este va a ser sencillito. El evento es fácil. Imagino que era que irá relacionado con tu nivel. No creo que le pongan a los de nivel 80 un nivel 33 aquí sin más. Quizás sí, ¿eh? Pero como es un evento, quizás lo adaptan o vete a saber. Vale, pues conseguiremos la verme... ¿Cómo era? Verme Yonita, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, lo ponía ahí. Verme Yonita, sí. Les ponen unos nombres. Vale. Pues hemos conseguido los materiales que nos pendía Juan Yan. Vale. Vamos a llevárselos. Pues en el capítulo que grabé sin audio hablábamos de las religiones y todo esto de las sectas. Porque al final lo que estaba haciendo el timador este... haciéndose pasar por lo que no era... Por un adeptus, lo que estaba haciendo era timar. Mira, lo están decorando con flores por aquí, qué bonito. Esto es una flor gigante. Y bueno, bueno, esa conversación se perdió, pero si queréis hablaremos algún día sobre esto. Vale, tenemos los materiales. Sí, venga, vamos a pedir un deseo. Raimon y tú comienzan a tallar en los fragmentos de azulita y vermellonita. No, pero no lo digas, Paimon, que no se va a cumplir. ¿Y qué ha pedido? Un estómago sin fondo. Y el tuyo, enséale a Paimon. Eso no parece un deseo que tú pedirías. Vale. Este era el deseo de mi hermana. Espero que su deseo se vuelva realidad. Sí, soy muy buen hermano. Aunque me he olvidado de ella en todos los capítulos, soy un buen hermano. No creo, pero bueno. Bueno, sí, en el siguiente sí, en este no creo. Oh, la Chang-Chan. ¿Qué le ha pasado a Chang-Chan? Viene preocupada, ¿eh? Uy. Vale. Yo te enseño, Chang-Chan, no te preocupes. Vale, con tanta gente, sí. Claro, si te, a lo mejor te pierdes. El Iyui no tiene mucha pérdida, pero mejor que estés con tu abuelo. Que tú también sabes hacer linternas celestes. Porque no me has enseñado antes. Me has mandado antes con el otro. A vigilar, podrían ir al sitio de construcción. Vale, no hay problema. Venga, vamos. Vale, penumbra bajo la linterna. Ve al sitio de construcción y recolecta los materiales. Está muy lejos. A 67 metros y para allí. Vale. Pues sí, la Chang-Chan esta tiene que hacer caso a su abuelo, ¿eh? Se va por libre. Pequeños teníamos que haber valorado más a nuestros abuelos, ¿eh? Bueno, y ahora también, si los tenéis, pues valorarlos. No solo de pequeños. Vale. Mira ese chico, se vemos eso. ¿No crees? Tú, ¿qué robas? Míralo. Con mascarilla y todo. No, 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 no. ¡Ha tosido! Mete a distancia, por favor. Sí, vete tú, que estabas aquí trapicheando, ¿eh? Hombre, y tanto.
Mira, que se vuelve en nuestra cara, vuelve a hacerlo. Busquemos pistas alrededor. Aquí hay una pista. Papel de aceite y madera. Ah, papel de aceite no. Papel, aceite y madera para la linterna. Vale. Hay materiales. También, ¿qué hay? Uy. Creo que la vamos a liar y al final este no estaba haciendo nada. Mira. Esto es muy importante. Este es material para evolucionar. Es, ¿cómo se llamaba? Azurita, ¿no? No, azurita es lo que acabamos de conseguir. ¿Qué llamaba esto? Van a decir, a ver si consigo. A ver, le habla a la F, hijo. Vale. Ah, era para hablar a este. Estos. Era Jade. Ahora me he acordado, es Jade. Sí, vete, vete, anda. A ver qué nos ha dejado por aquí. La pista. Vale, ¿alguien sospechoso? Vale, no, no. A ver qué va a hacer. Sí. A ver si lo va a sabotear, el desgraciado. Que nosotros lo queremos lo bonito, ¿eh? ¿Por qué estás tan preocupada, Paimon? Claro. Y la verdad, Paimon. Mírala, mírala. Qué feliz. ¿Estás leyendo un menú o qué, Paimon? Qué graciosa es. Ya lo he dicho yo antes, que Paimon vale mucho. A ver. Penumbra bajo la linterna. Obtén materiales para hacer linterna celeste. Pero sí, ya lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver... Sí, tengo que ir aquí. Vale. Recoge materiales. Míralo, sigue aquí. Vamos a dejarlo. Pero te vigilo, ¿eh? Se vuelve a agachar. ¿Qué haces? A ver, a ver. Te estoy vigilando, ¿eh? No te muevas. Sigue ahí con tus cosas. Pero te estoy vigilando. Que me voy. Venga, vamos a hablar con Wanguilla. Wanguilla, Wan, como te llames. La vamos a llamar Wan. Y a tomar posa. Mira, no se ve tan bonito, ¿eh? De día no se ve tan bonito. Vale. A ver, Wan. Sí, aquí los tenemos. Con esto bastará. Vale, tenemos algo que contarte. La persona sospechosa, malas intenciones. Ministerio de Asuntos Civiles, IO. ¿Qué tal, Wang? ¿Va a pasar algo? Vale. No, ya estamos nosotros supervisándolo. Dirígete al Ministerio de Asuntos Civiles. Informa a la Armada de lo ocurrido. Vale. Nosotros vamos a avisar, pero nosotros podíamos tranquilamente. Hola, Geoarmada Hiayi. Halt. This is the Liu Wei Ministry of Civil Affairs. Estamos aquí para denunciar a alguien sospechoso. Pobre, pero Paimon, estás obsesionada. Te voy a llevar al psicólogo. Paras de hablar de comida. ¿Ves? Después de esto te voy a llevar al psicólogo. No puede ser esto, ¿eh, Paimon? Todo lo tuyo es relacionado con la comida. Vale, va a informar y pedir ayuda. También es verdad. Todavía no ha regresado ninguno. Pues voy a ir a buscarlos ya, ya está. Vamos a tener que esperar aquí... Vale, sí, sí, tú prepara la recompensa, nosotros vamos a ver a la llanura. Busca la Geoarmada. Vale, está por ahí en la llanura. Desde la estatua de los 7 llegaremos bien. Pues si la armada está aquí y hace tiempo que no vuelve, quizá ha pasado algo grave, ¿eh? A ver. Lo han ido a investigar y se han entretenido, pero vamos. Están aquí y... con problemas rodeados de monstruos. A ver, ¿qué hay por aquí? Un Hilichurl. Hay muchos de ellos. Invaden. Casi le doy. ¿A qué se reúnen? Pues vete a saber. ¡Hula, pedazo! Mira, luego ha aparecido ahí el gigante.
Venga. No tiene nada que hacer contra nosotros, Paimon. Me gustaría que Paimon lo usase alguna vez, ¿eh? ¿Os la imagináis? Tirándole rollitos de primavera a los monstruos. No, se los tiraría y les daría... Vale, llega hasta el destino. Quita los obstáculos. Se los tiraría a la cara. O se los comería ella y vete a saber. Habla con la geoarmada. Nos envió Gia allí. Pues mira. Estoy a cargo de la seguridad del rito de la linterna. Hay todo tipo de gente en el festival y también hay muchos ladrones. Sí, y ya hemos pillado a uno. Vale. Justo estaba... Vale. Qué bueno que ustedes aparecieron. No sé... Pues no, yo creo que estaría ya F, ¿eh? Vale. Venga. Tú sigue patrullando. Ah, que le tenemos que decir eso de... la persona sospechosa. ¿Pero por qué venimos directamente a por este? Si anda que no había gente ahí armada para defender el pueblo. Y tenemos que venir justo a este. No, yo creo que no están a la altura, así que nos tendremos que hacer a cargo de esto. Pues sí. Paimon escuchó a algunos oficiales decir que los delincuentes les gusta. Pues sí. Paimon es detective y catadora profesional. Vale. Pues vamos hasta allí. Pero lo vamos a dejar allí, ¿eh? Vamos a dejarlo en Liyue y nos acercaremos en el próximo capítulo a ver qué está haciendo este señor. Si sigue ahí, si está... Yo creo que está como saboteando... Lo de las linternas. ¿Quieres sabotear el rito? Mira, mira, qué bonito. Qué bonito. Pues lo vamos a dejar aquí. ¿Quieres? Mira, el objetivo está allí. Es donde hemos visto al sospechoso este. Pero lo vamos a dejar aquí. Es lo que quiere él es sabotear el rito. Y seguro que hay alguien detrás más. Aparte de él. Ahora está como saboteando los materiales para hacer linternas y tal. Pero puede ser peligroso, ¿eh? Así que... En el siguiente capítulo le echaremos un ojo y a ver qué quiere hacer. Intentaremos detenerlo o pase lo que pase. Así que nada, espero que os haya gustado, que lo compartáis y que hayáis pasado un buen rato. Y en el próximo capítulo mucho más y mejor. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.